La presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, uno de los distintivos de esta administración, de esta bancada, fue eliminar fideicomisos, fondos que eran muy importantes para el país, como lo fue el fondo para el deporte de alto rendimiento. Así se eliminó también el fondo de innovación tecnológica. Se eliminó el fideicomiso del Fondo Sectorial del CONACYT, el Fondo de Desastres Naturales, que por cierto, hoy tiene en una situación muy complicada a Nayarit, ya lo ha externado aquí nuestra compañera Julieta, y se jactaban de eliminar los fideicomisos porque eran una fuente de corrupción para la administración. Y hoy, esta propuesta que hacen pretende crear un fideicomiso que le quite los recursos al Fonatur para mandarlos a este fideicomiso que privilegiará la inversión en el Tren Maya, que sin duda es una gran obra, pero que no solamente el centro y sureste del país es México. Hay pueblos llamados mágicos, como es el caso de mi estado, de mi distrito, el Bolsón de Mapimí, que se han quedado abandonados y que requieren, así como en el Distrito 2, en todo lo ancho y largo del territorio, inversión, porque viven del turismo. Hacer este fideicomiso que pretende llevarse 24 mil millones de pesos a un fideicomiso que no tendrá una estructura, atentará contra el desarrollo de estos pueblos que han sido abandonados en una actividad que es el turismo, que representa la segunda fuente de ingresos para nuestro país. Es muy importante, compañeras y compañeros, tener congruencia. El país requiere de un desarrollo equilibrado. El Movimiento Ciudadano en la bancada naranja estamos trabajando para que no se pierdan los pueblos, para que no se queden solos, para que no migren a las grandes capitales, porque se ha terminado el financiamiento para que puedan sostener el turismo, el ecoturismo, fuentes sustentables, una actividad que para México es fundamental. Es una incongruencia, primero, desaparecer todos los fideicomisos y ahora crear fideicomisos. Es otra incongruencia más, compañeras y compañeros. Tenemos que analizarlo a conciencia. Y yo sé, estoy claro, convencido, así quedó demostrado con la intentona de reforma a la ley para afectar el tribunal, que muchas compañeras y compañeros del partido, de la bancada mayoritaria, no están de acuerdo en muchas cuestiones. Hay que ser críticos, porque uno de los valores que distinguió a la izquierda, al movimiento social, era la crítica. Lo que distinguió al movimiento que construyó esta llamada Cuarta Transformación fue la capacidad de dialogar, de conversar, de escucharnos. Hoy ya se pretende quitar eso. Y quiero decirle a un diputado del Partido Rojinegro que viene aquí a fanfarronear, que ha confundido nuestra cortesía con incapacidad de discusión, que como dice el presidente, que como dice, hay que ser fieles a las causas, a los ideales, no a los membretes, no se equivoquen, compañeras. Dice este diputado fanfarrón y habla de paniaguados. Según el diccionario de la Real Academia Española, paniaguado es aquel que vive en la casa y recibe casa, comida, dinero. ¿Qué no les suena muy parecido a lo que el Partido Rojinegro es? Rémora del partido en el poder y cachorros del Estado. Les hemos dicho muchas veces, nosotros somos propositivos y vamos a construir. Pero, como dijo ese hombre ilustre y célebre, que al que siguen tanto y hay que respetar, y le deseamos mucha salud, no confundan lo manso con lo menso. Para todo perro hay un garrote, y aquí está el suyo. Muchas gracias, compañera, compañero presidente.